un problema como entre psicológico y psiquiátrico, el problema de los tierraplanistas. Normalmente una persona cuando no entiende nada, si tú no sabes si el hígado está aquí a la derecha o está a la izquierda, y si el vaso es de Coca-Cola o de Fanta, ¿no? Porque no entiendes cómo funciona el cuerpo, tú puedes ir inventando mitos. Porque tú, es decir, uno ir como con el cerebro vacío no funciona, entonces uno inventa mitos. Y yo creo que los tierraplanistas van por ahí, un perfil psicológico extraño, no son personas 100% normales, y que tienen o una visión muy naive, pero así ya de las cavernas, o un poquitito salida de rosca. 660 personas en Facebook armaron este grupo, ¿no? Que dice que la Tierra es plana. La pregunta es, profesor Massa, ¿es plana la Tierra? ¿Es una bola? ¿Es como un disco? Yo me volví loco, ¿eh? Porque si volvemos al 3 de agosto de 1492, cuando Colón inicia su travesía, como que Colón la tenía clara ya. Entonces, ¿qué pasó que hoy día, en el 2018, con toda la tecnología y el progreso, venimos que no, que resulta que ahora es plana, compadre? Así, como esta mesa. Mira, es que yo me puedo remontar mucho más atrás. En el siglo IV a.C., un señor que se llamaba Aristóteles, en su escrito, da los argumentos de uno en uno por qué la Tierra es esférica. Y los argumentos son impecables. Y da un valor para el perímetro terrestre, que está un poquito equivocado, pero en el siglo III a.C., Eratóstenes, que era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, da un valor para el radio de la Tierra y por lo tanto para el perímetro, que es casi perfecto. Colón, 1700 años después, le escuchó, pero le escuchó mal. Colón creía que la Tierra era tres veces más chica. Así que este se embarcó pensando que de España llegaba a la China. Y si uno mira con esa estrecha lupa que él tenía, la Pinta, la Niña y la Santa María, no hubiera llegado jamás a la China. Tuvo la suerte, los marineros ya estaban a punto de echarlo a la olla a Colón. Claro. Y justo llegó y ahí vieron tierra y ya lo pasaron bien. Pero, o sea, él tenía un tramo. Estaba equivocado. Y por eso todos los asesores. Si no era de la reina, sin América, a este tipo te lo faenan ahí. Claro, sí. Vivo. Sí, porque ya habían. Es decir, si uno va en un barco, uno lleva mercancías para un cierto tiempo. Pero ellos pasaron el punto de no retorno. Y si ellos hubieran dicho ya, nos devolvemos para España, no tenían alimentos para poder hacer la travesía de vuelta. Se morían todos. Se morían todos. En el regreso. Entonces, o seguían y encontraban algo o se morían. Y ahí, afortunadamente, wow, parece que empezaron a haber pájaros. Y los pájaros nunca andan echando el pelo en la mitad del océano. Claro. Siempre andan a 100, 200 kilómetros de la costa. Y ahí, porque empezaron a ver aves, ya se le empezó a volver el corazón al cuerpo. Y ahí llegaron a la isla de la Española, en el Caribe. Mire, y lo pasaron Colón, chancho, porque Colón andaba medio perdido. Perdido total. Si los asesores de la reina le dijeron, no, majestad, no, a este gallo no le haga caso. No meta plata. No, acá. Claro, no venda sus joyas o las empeñe porque va a perder la plata. Esta cuestión no es cierta. Porque los otros sí sabían. Y Colón tenía unas ideas medio raras. Y ahora la reina, que no tenía idea tampoco, dijo, ¿a quién le creyó? Pin uno, pin dos, y le creyó a Colón y le pasó las joyas. Y bueno, y la apuesta le salió fantástica, porque Colón no le pidió plata. Oiga, mire, quiero ir a descubrir América, majestad. No, él quería hacer el viaje a la China, no bajando por África y dándose toda la vuelta, sino dijo, no, hagámosla cortita por este otro lado. Un nuevo recorrido. Un atajo. Eso prometía, un atajo. Claro, esa era la promesa. Y Bingo descubre un continente. Claro. Y bueno, y Hernando de Magallanes, 20, 30 años después, da la vuelta al mundo, la circunnavegación del globo terráqueo, la hace Magallanes, que pasó aquí por el sur, ¿no? Etc. Y bueno, después se lo casualearon en Filipinas, pero terminó Juan Sebastián Elcano. Partieron 220 navegantes con como 4 o 5 barcos. Perdió el primer barco ahí en el estrecho de Magallanes, en el Cabo de Hornos. Y después, en Filipinas se lo casuelearon a él y creo que llegó con un solo barco y llegaron como 22 personas de vuelta de las 220. El 10% de la población llegó de vuelta. Así que son viajes heroicos, fantásticos.
Y bueno, y es porque obviamente, claro, los terraplanistas, como lo llaman ahora, porque ya hay de todas clases de adicciones raras, dicen que la Tierra es plana, como este círculo, y bueno, y este simplemente se dio una vuelta por el círculo. Claro. Pero, por ejemplo, yo tengo familiares en España, cuando uno llama, uno dice, oye, ¿qué hora es allá? Chile con España tienen 4, 5 o 6 horas de diferencia según el verano o el invierno. Si el sol estuviera ahí y la Tierra fuera plana, todos tendríamos la misma hora. Ahora, ellos dicen que el sol tiene un tamaño de casi 1,5 millones de kilómetros. ¿1,5 millón de kilómetros? Sí, señor. El sol es casi 110 veces más grande que la Tierra. Ellos dicen, no, el sol tiene un tamaño de 48 kilómetros. Cha. Y está aquí, a 5.000 kilómetros de altura. Pero, profe, entonces, el sol va dando vueltas. Los terraplanistas, este grupo de... Sí, 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 que creen que la Tierra es plana. Es decir, violan todos los conocimientos astronómicos, conocimientos que se adquirieron. Mira, Pitágoras fue el primero en decir que la Tierra era esférica y dio los argumentos en el siglo V antes de Cristo. Sí, esto es como un darwinismo al revés, ¿no? Nosotros venimos del árbol y nos bajamos como el mono y nos pusimos medio erguidos, pero estos se quieren subir al árbol de nuevo. ¿Por qué cree que pasa esto, profe? No sé, pues yo creo que... ¿Qué vuelta le ha dado a gente que cree a pie juntilla que la Tierra es plana? Y que todas las teorías que usted plantea, léase toda la bibliografía histórica, no es más que una conspiración. Claro, y uno le muestra fotos de la Tierra. Ah, no, es que esas fotos están trucadas. Y dicen que el sistema solar, todos los planetas son esféricos, salvo la Tierra que es plana. Ya, así, ¿cómo? No, así es. El sistema solar de ellos, la Luna es esférica, Marte es esférico, Venus es esférico, pero la Tierra es plana. Ahora, las leyes de Newton, una cuestión, por eso te digo, yo creo que son ignorantes o faltas de conocimiento. ¿Cómo estaría ese chop de medio? Fan chop puede ser también entre el profe Massa y un terraplanista ahí en la lanza en Plaza Ñuñoa. Esa yo ahí no me la pierdo, ¿eh? Pero, mira, la ley de Newton, que la publica Newton en 1687, que causó toda la revolución industrial, que causó toda la revolución de la ciencia, toda la tecnología, dice que dos masas se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a las masas involucradas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Mientras más cerca, más se atraen. Y eso hace que un cuerpo muy grande, como un planeta, el campo gravitatorio hace que la forma que se adopte sea la de una esfera. No es una esfera perfecta porque el planeta está en rotación. Y al estar en rotación, se agranda un poquitito en el ecuador y se achata un poquito en los polos. O sea, mientras... el planeta Tierra es como un huevo. No es como un huevo, ¿no? el huevo es alargado para el otro lado. Claro. Esto no es como una pelota de fútbol americano, sino más bien es una cuestión achatada, es como una oblea, es como una pastilla, es como un berlín, si tú lo querés poner en un... Ah, mira, claro, como un berlín. Claro, es gordito en el ecuador y es achatado en los polos. Eso es el planeta Tierra. Ese es el planeta Tierra. Ya. Y la superficie es lo que se llama una superficie equipotencial. Si tú andás con tu balancita y te pesáis aquí, o te pesáis en Argentina, o te pesáis en Francia, pesáis lo mismo, más o menos. Sí. Hay ligeras variaciones según a la altura sobre el nivel del mar, pero si perdonamos las cosas chicas... El margen. La superficie de la Tierra es lo que se llama una superficie equipotencial. Entonces, en todas partes, por ejemplo, si yo pongo si yo hiciera un nivel y lo pongo en cualquier punto de la Tierra, bueno, hay una posición que es la posición de lo que uno constata como superficie plana, claro, que va a quedar ahí impecable. Derechito, perfecto. Claro. En un túnel, por ejemplo, si uno echa a correr una bolita, no es que la bolita se vaya para la otra punta o que tampoco se va a ir para el medio. En un túnel, fíjate que si la Tierra es un arco y yo hiciera un túnel que tuviera 5.000 kilómetros, entonces, claro, ahí la parte de adentro del túnel estaría más cerca de la Tierra. Entonces, una cosa en la boca del túnel sería para el medio. Entonces, si llueve en la boca del túnel, el agua se acumularía al medio. Entonces, ahí en ese caso, un túnel gigantesco. Yo hice un calculito así como al lote. Si el túnel tiene 1 kilómetro, la diferencia en el medio del túnel entre la superficie curva y la recta, si el túnel es totalmente recto, la diferencia es como de una fracción de milímetro. ¿Fracción de milímetro? Claro. No es que el arco vaya por allá arriba y 1 metro más abajo haya quedado el túnel, porque claro, en ese caso, bueno, uno debería
de los últimos 100 metros del túnel, hacerlo un poquitito botados para el otro lado para que el agua no se meta para el túnel, ¿te fijas? Pero es por una sutileza, porque uno no quiere que el agua empiece a ir para allá. Menos mal que me puso el ejemplo de un túnel y no un puente, porque le pongo Caucau y ahí los terraplanistas me sacan todas las conspiraciones. Quedamos locos. Profesor Massa, buenas noches. ¿Qué opina usted sobre la teoría de la Tierra plana? Gracias. Excelente programa. ¿Es recurrente la pregunta de la Tierra plana? Sí. Bueno, mira, me sugerían a mí un auditor, un televidente, que por qué no escribía un libro para dejar más o menos empapelado a los tierraplanistas. Mira, hace 2.500 años el hombre, un tipo que yo le tengo mucho respeto, Tales de Mileto plantea que la Tierra es plana. Y Anaximandro dice que la Tierra es plana. Anaximandro le pone un giro, dice, la Tierra está en el centro de todo. Como está en el centro de todo, no se puede caer para ninguna parte, porque las cosas se caen para el centro. Porque los modelos anteriores ponían una Tierra plana, apoyada en cuatro elefantes, que se apoyaban en una tortuga, y que la tortuga nadaba en el océano, y el océano, entonces tenía que sujetar. Que es súper lógico. Bueno, Anaximandro la puso en el medio y dijo, está en el medio y no tenemos que sujetarla. Claro. Anaxímenes también suscribió la Tierra plana. Pero Pitágoras dijo, no, el cosmos es esférico, todas las cosas son esféricas, la Tierra tiene que ser esférica. ¿Por qué le tincó? Y Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, dio todos los argumentos impecables. Aristóteles era, pero realmente, un tipo magnífico, de por qué la Tierra es esférica. Y dio un valor para el perímetro terrestre. Se le pasó un poco el tejo y no se sabe de dónde sacó el número. Pero después Eratóstenes, en el siglo III, mide el radio de la Tierra. En Egipto, mide porque ve que en un punto en Siena el sol caía justo iluminando el fondo de un pozo, es decir, que caía vertical al mediodía, y en Alejandría, en ese mismo minuto, caía con un ángulo de 7 grados con respecto a la vertical. Entonces dijo, la vertical de aquí y la vertical de allá no coinciden. Entonces midió la distancia y se dio cuenta que las verticales formaban un ángulo que era un 50avo del ángulo completo. Midió la distancia y dijo, el perímetro es 50 veces más que lo que yo medí. Y lo que midió él es casi los 40.000 kilómetros de perímetro que tiene la Tierra. Entonces, del siglo III, que se sabe que la Tierra es esférica, y después vino una discusión si la Tierra era achatada en los polos y protuberante en el ecuador. Y esa discusión fueron midiendo, si la Tierra es achatada en los polos, significa que a medida que nos vamos para los polos, la Tierra se va poniendo como menos curva, como más plana. Entonces, aquí en cualquier parte, en promedio, si nos movemos 111 kilómetros, la latitud cambia en un grado. Si de Santiago nos vamos 111 kilómetros para el sur, un poquito más abajo de Rancagua, estar en 34 grados. Aquí estamos en 33 grados de latitud sur, vamos a estar en 34. Y después otros 111 kilómetros, un poco al llegar a Talca, vamos a tener 35. Y así, cada 111 kilómetros. Pero si medimos el largo de un grado en Arica y el largo de un grado en Punta Arena, vamos a ver que en Punta Arena un grado es más largo que en Arica, porque en Arica la Tierra es más curva que en Punta Arena. Correcto. Y entonces, toda esta cuestión que el hombre fue paso a paso entendiendo, ahora de súbito nos dicen, no, la Tierra es plana. Y entonces hay algo que a mí por lo menos me deja. Sí. Es como que de repente uno se sacara la corbata y esto y se subiera a los árboles, güey, y empezara a hacer como que Darwin se equivocó y ahora vamos en la evolución todo al revés, güey, ¿no? Además, ese argumento que dan a veces, dicen, muéstrenme una fotografía que no esté trucada, pero ¿cómo se? Hay hartas fotografías tomadas por diversas fuentes de diversos orígenes que muestran que la Tierra es curva, es redonda, que la Luna es redonda. ¿Por qué la Tierra necesariamente sería plana? Porque justo nosotros tenemos que tener esta forma. Pero insisten, ¿no? Sí, ahora lo otro que yo encuentro es que hay una... Bueno, yo por ahí mejor no digo lo que... ¿Qué? No, es que yo creo que antes yo me acostumbré, yo viví de niño en un ambiente en que
la ignorancia lo hacía ser a uno muy tímido. Uno era calladito cuando era ignorante. Claro, ¿no? Pero ahora los ignorantes se pusieron medio soberbios. Ah, no, es que yo no creo eso nomás. Sin ningún fundamento, sin ningún conocimiento, sin haber estudiado, nada, pero no, es que yo no creo. Y así, no tan solo con, bueno, ya la Tierra plana. Bueno, Chuck O'Neill dice que él es tierraplanista, el gran basquetbolista norteamericano. Dice que él maneja desde Los Ángeles hasta la Florida y él ve que la Tierra es plana, plana, plana. Si fuera esférica, dice, él tendría que subir hasta Texas y después bajar hasta la Florida. Entonces parece que jugaba mucho básquetbol, pero no fue al colegio, bueno, el Chuck O'Neill, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos otra. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Síguela enviando usted también.